tanto hacia adentro como hacia afuera de nuestra universidad, la búsqueda de conocimientos es un proceso abierto de vida y de trabajo. En este programa relatamos experiencias de la gente común. Por eso el protagonista es usted y su vivencia, con la razón cotidiana y la del corazón. Su cercanía cultural con lo propio, eso tan suyo que la universidad toma prestado para producir conocimiento mediante un diálogo. Disfrutemos juntos del programa. Buscar otra forma de habitar el mundo en las ciudades surge de observar la insostenibilidad de la vida humana. Hoy la naturaleza parece reclamarnos con urgencia un cambio, dado que de continuar con esta lógica predatoria ya no podrá sostenernos. Sobre estos temas se debatió en el curso de Ecología Política realizado en el Centro Cultural El Andino de nuestra ciudad. Soy Azulinel Rank, soy estudiante de la licenciatura en Ciencia Política acá en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y bueno, me pareció interesante venir a este curso por lo que propone. En tanto, me parece que son cosas que tenemos que empezar a pensar y poner en práctica también. Estamos desarrollando un taller sobre ecología política, una introducción a esta área de estudio en la que estoy trabajando, que tiene que ver con entender un poco las formas de habitar el mundo, sobre todo en estos contextos modernos de crisis civilizatoria, decimos nosotros, ¿no? Que tiene que ver de una guerra perpetua contra la naturaleza y que un poco en el día a día vamos perdiendo de vista ese vínculo esencial que nos sostiene con vida, que son las formas de la naturaleza en toda su diversidad. Viendo la insostenibilidad de la vida humana, porque la vida en el planeta entendemos que es mucho más larga, compleja y probablemente va a seguir después del ser humano. Y esto lo vemos en situaciones muy puntuales como el desconocimiento del agua que consumimos, de los alimentos, de la intoxicación masiva alimentaria que estamos viviendo como comunidades. Operativo Alimentos, acá en Río Cuarto también, que bueno, es una varias organizaciones que se reúnen a pensar y también a trabajar, a llevar a la práctica la organización del consumo, así que bueno, en eso estoy. Lo que tratamos de pensar es no solo el dato del daño ambiental, que lo vemos todos los días, digo, en lugares aquí como Río Cuarto, vemos voladuras de suelo, vemos tormentas de tierra, zonas de la Pampa cordobesa estamos viendo inundaciones, contaminación con plaguicidas, esos son los datos puntuales, pero tratamos de ver que esto es una cuestión sistémica y que efectivamente como comunidades, digamos, tenemos que en algún momento empezar a escala más masiva, más cotidianamente, no solo dar esa noticia del día, sino repensar que hay otra forma y que han sido las que han sostenido la vida humana en el planeta a lo largo de tantísimo tiempo. El operativo en realidad se realiza una vez al mes, más que nada es poder llevar una práctica adelante concreta que nos permita pensar en otras maneras de organizar el consumo,
Pero bueno, además de eso, uno trata de ponerlo en la diaria, mucho más en práctica, comprar en el almacén cooperativo, por ejemplo, tratar de acercarnos más a los productores directos. Con la capacidad que tiene el ser humano de reinventar, de co-crear con la naturaleza, ver para este tiempo qué forma nos damos para ser sostenible en nuestras vidas. No desconocemos también que hay espacios del Estado que intentan hacer otras cosas, que hay que encontrar los mecanismos, los intersticios que se abran allí para intentar frenar estas lógicas depredatorias, pero la realidad es que los Estados modernos han configurado, digamos, las bases legales, jurídicas, para que se den estas formas de vida, de configurar los territorios, de diseñar las geografías. Entonces, bueno, hay que hacer una revisión genealógica de cómo se configuró el Estado y qué incidencia tiene en esto. Más allá de si haya Estados que humanicen un poco más el capitalismo, la realidad es que estructuralmente el Estado moderno ha estado en función de la reproducción del capital, que implica toda esta desafección por la vida en términos de naturaleza de la que somos parte. Lo que hacemos muchas veces es organizar, bueno, nuestras compras, qué consumimos, y hacer la compra colectiva. Así que bueno, esas son maneras que vamos buscando. Esto de las compras conjuntas entre estudiantes surgió justamente de ver el momento en el que estamos y de lo conflictivo que es. Muchos estudiantes se vuelven a su casa hoy en día porque, bueno, los alquileres aumentan, las tarifas aumentan, el alimento también. Así que bueno, nos pareció una manera de poder reducir los gastos que tenemos. La Feria del Libro Juan Filloy es un evento cultural que reúne a numerosas editoriales del país y también ofrece distintas actividades, muchas de ellas van dirigidas a alumnos de las escuelas de la ciudad. Por su parte, los estudiantes del programa de adultos mayores de nuestra universidad participaron en la apertura artística en el Centro Cultural del Andino. Yo me llamo Oscar Kousic, pero todo el mundo me conoce como Cacho. Hace 16 años que vengo al... bueno, 15 o 16 años que vengo al PEAN. Voy a memoria. Menos mal que lo dije al principio, memoria. Hago tango, folclore y, por supuesto, teatro con Katia. Mi nombre es Ana María Alaniz, yo voy al taller de dibujo y pintura del PEAN.
En la Feria del Libro hacemos como la apertura de la semana. En el escenario vamos a llevar un par de libros a propósito de la feria. Vieron si podíamos ayudar al taller de teatro para hacer vestidos de papel para esta obra que van a presentar. Hacemos como una suelta de palabras que lleva el libro. Tratamos de que el libro nos hable, y que nos invite a la lectura. Me jubilé, creí que el mundo se me venía abajo. Y gracias a Dios, mi señora, que hace como un año después que se creó el PEAN, empezó ella a estar con el PEAN, y me dijo: Cacho, ¿por qué no vas al PEAN? Ahí te vas a sentir muy bien. Y gracias a Dios, encontré compañeros, compañeras, nos divertimos, actuamos, y tratamos de llegar a la comunidad con lo mejor que podamos tener nosotros, más allá de nuestros errores, como a lo mejor va a pasar hoy, que me equivoque de algo, pero uno lo hace con tanto cariño. No somos muchos en el taller, entonces bueno, un día nos pusimos todos a hacerlo. Y bueno, y los que pudimos nos llevábamos un trabajo a casa, digamos. Bueno, yo estuve hasta las 3 de la mañana un día haciendo cosas, ¿viste? Porque después se ensamblan y se hace el vestido. Con una compañera hicimos muchas cosas, porque bueno, no todos pueden quedarse, ¿viste? Entonces ayer por la tarde ella se quedó hasta las 6:30, yo me quedé hasta las 6:00 y seguimos haciendo, porque bueno, vos después lo vas a ver que hay como una catarata de papel. Nos da mucho, nos da tranquilidad, nos sostiene. En fin, un poco me emociona pensar en el PEAN, todo lo que da, y hay tanta gente, tantos adultos mayores, ya sean hombres o mujeres, que o por desconocimiento o porque creen que esto no puede ser para ellos, no vienen al PEAN. Nosotros solamente somos vestuaristas, hicimos los trajes y ahora le vamos a ayudar a vestirlas. ¿Te das cuenta? Porque como son grandes, ¿viste? Bueno, ellas solas no se los pueden poner. Nunca me imaginé que pudiera hacerse vestidos. Estos no son perfectos, porque bueno, es una obra así. Pero los vestidos tan perfectos que se pueden hacer en papel. Nunca lo pensé. Y bueno, yo soy así, ¿no? Como me gustan estas cosas medio raras. Y bueno, así fue como que me enganché.
así entonces, esta Feria del Libro, Juan Fillori, con el aplauso de sus protagonistas que nos relataron este lindo cuento, El Beso. Esta edición de la Feria del Libro se realizó bajo el lema Libros para evitar la diversidad cultural. La exposición estática contó con la participación de más de 200 editoriales distribuidas en 43 stands. También se desarrollaron más de 150 actividades, de las cuales 62 fueron específicas para las escuelas de nivel primario y medio de la ciudad y también de la región. Nos juntamos el taller de teatro, el taller de coro y el taller de dibujo y artes plásticas, conjuntamente con la Escuela Santa Eufrasia, con los talleres de arte de la Escuela Santa Eufrasia. Venimos haciendo un trabajo ahí, bueno, de una investigación, de un juego, tratando de convocar a la magia y, bueno, de potenciar este mundo de lo posible que siempre nos invita a la lectura, ¿no? Eso, como rescatar profundamente esa potencia que tiene el libro de invitarnos a vivir otros mundos. Volvemos seres humanos en el momento en que tenemos un vínculo afectivo. El beso es un vínculo afectivo, nos da existencia, nos da realidad, la caricia, el hablarnos, el mirarnos, y esto vinculado con las letras, con los libros, con los personajes, nos parece que es muy expresivo de todo este acontecimiento que es superlativo para la ciudad. Seis mil chicos, tanto de escuelas primarias como secundarias, públicas y privadas de la ciudad y de la región, están atentas a este espacio porque bueno, lo valoran. Arte es como un momento de mucha libertad, de mucha expansión, de mucho juego. Entonces sus expectativas son de poder disfrutar y, por sobre todas las cosas, entrar en comunión con el público, ¿no? Con ese diálogo tan necesario al que nos invita el arte. Lleno de chicos, de escuelas, de hacer este tipo de puestas intergeneracionales, de instalar al adulto mayor en la sociedad, en este caso como actores, con un mensaje tan fuerte, tan potente y tan de vanguardia, porque cuando se adelante la obra ustedes van a ver que ahí aparece la afectividad, independientemente del sexo, no importa entre quiénes, no importa si sos hombre, si sos mujer, si son dos mujeres, si son dos hombres, lo importante es que las personas se quieran, que se toquen, que se hablen, que se miren, y que eso lo representen los adultos mayores
hacia los niños, me parece que es muy fuerte y justamente, como decía, el valor simbólico es enorme. Y lo podemos hacer desde la universidad pública, ¿no? Con un programa que nos cuesta, pero que lo defendemos a muerte y lo vamos a seguir defendiendo por todo lo que significa para nuestra sociedad. Sale de la idea de que la cultura es para los leídos, o es de los leídos, digamos, para ir hacia la idea de que la cultura la hacemos todos, ¿no? Y que en todos los territorios hay cultura, digamos. No es que vos llevas la cultura a ninguna parte.